Dame la fuerza que necesito libertad. Me das ganas de volar. Una mirada que vale mi felicidad. Me das ganas de soñar. Es un largo camino y es el amor la señal. Dame la fuerza que necesito libertad. Bueno, me acompaña en la mañana de hoy el gobernador de Puerto Rico, don Luis Fortuño. Buenos días, Carmen. Buenos días a ti. Y muchas felicidades a ti y a todas las madres de Puerto Rico que estamos celebrando este fin de semana, como sabemos, el Día de las Madres. Así que a ti y a todas las madres de Puerto Rico, un beso y un abrazo de nuestra parte. Gobernador, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la compañía Unisin se retira, y estoy hablando del escrutinio electrónico, pues el presidente del Senado le dice, pues los chavos de esa compañía, como no se va a dar este proceso, se los voy a asignar al oncológico, al centro de trauma de Mayagüez, al centro de trauma del centro médico y al pediátrico. Usted en el programa Jugando Pelota Dura dijo que le parecía bien. Sí, obviamente si hay el dinero que quede ahí, si no va a haber escrutinio electrónico, y yo no he recibido todavía confirmación de que no lo haya, pero si no lo va a haber, no debe quedarse en la Comisión Estatal de Elecciones, debe ser utilizada para buen uso, y entiendo que debe ser para organizaciones sin fines de lucro que den servicio a la comunidad. Estos son buenos ejemplos de organizaciones que pueden dar servicio a la comunidad. Obviamente se está certificando. La información que tengo es que de la resolución que se aprobó de 20 millones de dólares, se asignaron solamente 5. Los otros 15, porque había una gran duda de si iba o no a implementar finalmente la Comisión Estatal de Elecciones el escrutinio electrónico, no se habían asignado. Pero lo importante es, pues mira, ¿por qué no hay primero? ¿Por qué no hay escrutinio electrónico aparentemente? ¿Por qué no lo va a haber? Y ojalá y fuera diferente. Pues mira, porque el PPD desde el año pasado se ha estado oponiendo a que tengamos escrutinio electrónico que permitiría hacerle la vida más fácil a los electores, que tuviéramos más horas para votar, que fuera certero y transparente el proceso. Al final del día, el sistema electoral debe servir a los electores, no a los partidos políticos. Y aquí el PPD decidió que iba a bloquear esto y han estado dándole vuelta. Pero el Partido Popular alertaba hace unos meses, porque la posición de ellos ahora es en favor del escrutinio electrónico, lo que no querían es la compañía, bueno, pero alertaba que podría usarse para robarse las elecciones, y eso era lo que decía Eder Ortiz. Eso es como decir que están a favor de todo lo que hagamos en contra del crimen, pero le votaron en contra ayer a la limitación a fianza a los asesinos en Puerto Rico. Pues a favor de quién están, o de los asesinos o de las víctimas de crimen. Menos. ¿A favor de quién están? Menos. El argumento que adujo para votarle en contra a la fianza Alejandro García Padilla era que no había evidencia de que esto fuera importante. Si tú me permites, yo quisiera citar evidencia, porque creo que es importante citar evidencia. Vamos a ir paso por paso. Lo primero es que en el año 2010, 750 confinados cumplían sentencias por asesinato que eran reincidentes. En los pasados 3 años, más del 20% de los acusados de asesinato son reincidentes. Y en los pasados, mismo pasado 3 años, 800 acusados de delito que se encontraban libres bajo fianza, bajo la custodia de la Oficina de Servicio con Antelación a Juicio, delinquieron nuevamente. Pero ¿cuál es el mensaje que usted le quiere enviar al presentar esos datos y esas estadísticas, Alejandro García Padilla? Del lado de quién está, él dice primero la gente, aquí primero las víctimas y la gente, hay que darle las herramientas para que podamos proteger a nuestra gente de verdad, no darle las herramientas a los asesinos, porque esto solamente se trata de asesinos. Yo nunca me he olvidado ni nunca me olvidaré del hospital oncológico. Es posible que el presidente no sabía esto. En estos días firmamos un acuerdo para una inversión, no de 2, no de 5, no de 10, de 12 millones de dólares en el hospital oncológico para equipo de radiología nuevo a través del centro de cáncer. Y de hecho es un acuerdo con el centro de cáncer MD Anderson en Houston, que sabe que es el mejor del mundo. A tal extremo que hace un mes atrás aproximadamente,
Enviamos una delegación que incluyó al doctor Rodríguez, Rafi Rodríguez, de la Escuela de Ciencias Médicas, en el Recinto de Ciencias Médicas en Río Piedras, en el Centro Médico. Y en un momento en la reunión de acuerdo, para firmar estos acuerdos, yo llamé y hablé con el presidente del Centro de Cáncer MD Anderson en Houston para que supiera que el interés era tal que yo, como gobernador de todos los puertorriqueños, estaba queriendo entrar en la reunión a través del teléfono para que supiera que para nosotros esto es importante. Se firmó el acuerdo, se pidió el equipo y se está haciendo una inversión de $12 millones para equipo de radiología nuevo para todos los pacientes de cáncer que van allí. Dice que baila también, que baila también. Bueno, pues imagínese usted, ya mismo también. Tómamele los datos a Doña María. Muy bien, de Yauco. Muy bien, felicitamos a Doña María y a su Dios familia. La bendiga siempre. Adelantadamente, con motivo del Día de las Madres. Muchas bendiciones. Ay, María, gobernador, lo vi bien contentito ahí con los bonistas. Sí, bueno, es que mira, hemos estado actuando responsablemente. Y son bonistas, son de fuera de Puerto Rico, no son de aquí. Los que ayer estaban en un panel y estaban diciendo que no cambien lo que están haciendo, que por eso es que salieron del hoyo, que no cambien. Ellos son los que lo están diciendo. Así que la gente tenga mucho cuidado lo que hacemos, porque están diciéndolo y saben que gracias a que hemos recobrado la confianza de esos bonistas, es que estamos arreglando carreteras en los 78 municipios de Puerto Rico ahora mismo. Y gracias a eso es que hay por lo menos una escuela del siglo XXI, por lo menos una, por cada municipio. Puerto Rico siempre ha sido un modelo en materia electoral. De hecho, hemos estado como observadores en procesos electorales en diversas partes del mundo. Sin embargo, la encuesta de ayer del Nuevo Día dice que el país, que la Comisión Estatal de Elecciones, perdió credibilidad ante el país. Bueno, por supuesto, la perdió conmigo y la perdió creo que con todo el mundo. La realidad es esa, Carmen. Y mírate, algunos medios solamente quieren mirar uno de los lugares donde ocurrió, pero aquí yo creo que tenemos que mirarlos todos y tomar cartas sobre el asunto en todos, no importa qué partido pertenezca. Eso es una puya. Bueno, lo estoy diciendo las cosas como son. Usted está hablando de Villalba, ¿verdad? Bueno, porque en Villalba... Eso es una puya aquí en cualquier problema, lado. También hubo problemas en Villalba y en Yauco, de hecho, precisamente, el pueblo de Doña María Luisa. Y tanto en Villalba como en Yauco, en la primaria del PPD hubo problemas. Pues mire, vamos a meterle mano a los PPD, a los PNP y a los que sean. Eso es lo que hay que hacer. Y si alguien hizo algo ilegal, pues que pague por ello. Ser puertorriqueño es hacernos criticar. Y aquí hay un grupo que se ha dedicado a criticar y a votar en contra de todo. Es hora de hacer, no de criticar. Pero hay una que nunca lo critica. Hay una que no... Dese la vuelta para que vea. Adiós, mira quién está ahí. Oye, me han cogido de bobo. Ahora no voy a poder ir de compra. Voy a la pausa, saludo a la primera dama, Luce Vela. Gracias, Carmen. Buenos días a todos. Óyeme, pero no me dijo nada. Ahí está. Dele un besito el Día de las Madres. Vamos a la pausa, regreso en breve. Muchachos.